sean bienvenidos a este nuevo video para el canal, y en esta ocasión les traigo las características de la línea de autobuses Primera Plus. Y antes de comenzar con este video, los invito a suscribirse, activar la campanita y por supuesto dejarme su valioso like. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. En el puesto número 1 tenemos asientos ergonómicos en microfibra con cabecera ajustable en altura, posamejillas, descansapiernas, apoyabrazos, cinturón de seguridad y soporte lumbar. En el puesto número 2 tenemos un sistema de entretenimiento individual que consta de pantallas de alta definición para cada pasajero con contenido multimedia precargado, conexión a internet, conexión USB y enchufes para audífonos, estos últimos proporcionados de cortesía. En el puesto número 3 tenemos que el pasajero también puede disponer de una mesa auxiliar frente a él, una rejilla para revistas, aire acondicionado personalizado y luz LED de lectura. En el puesto número 4 de este servicio de calidad tenemos un compartimiento para equipaje en el interior del autobús con tapas tipo avión. En el puesto número 5 tenemos almohadas de cortesía. En el puesto número 6 tenemos dos sanitarios para dama y caballeros completamente equipados. En el puesto número 7 son las mamparas que aseguran la privacidad del salón de pasajeros. En el puesto número 8 es que cuenta con cortinas y persianas para las ventanas para regular a gusto del pasajero la cantidad de luz. En el puesto número 9 tenemos una zona para colgar ropa delicada. En el puesto número 10 cuenta con un gancho para bolsas de mano. En el puesto número 11 es que cuenta con lounge al abordar personalizable y se ajusta a la hora del día. El puesto número 12 se lo llevan las amplias cajuelas para llevar todo el equipaje que el pasajero tenga consigo. En el puesto número 13 es que cuenta con sistema antiolores. El puesto número 14 se lo lleva el micrófono de guía para que el operador tenga fácil contacto con los pasajeros. El puesto número 15 se lo lleva el portavasos ergonómico. El puesto número 16 se lo llevan los enchufes eléctricos para carga de teléfonos, tabletas o laptops. El puesto número 17 se lo llevan las salidas de emergencia. Y por último puesto es el 18, que son los asientos individuales en algunos de los modelos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejarme su valioso like. Nos vemos muy pronto.